Robaleros, robaleras, hoy vamos a hablar de los 5 mejores momentos para pescar spinning desde costa en el mar. Al menos los que para mí son los 5 mejores momentos para pescar lubinas a spinning. Y aquí con mi señuelito empezamos. Pero antes de empezar, he de decirte que si estás viendo el vídeo de una zona que no es Galicia, concretamente la zona de las Rías Baixas, Ribeira, que es donde vivo yo y donde suelo ir a pescar, algunas cositas que podemos estar hablando aquí, quizás no te vayan bien para la zona en la que vives. Si es así, me lo dejas en los comentarios, me dices dónde vives, intentamos buscar y hablar con otros pescadores a ver cuáles serían las mejores condiciones para esa zona. Aún así, la mayor parte de las cosas que vamos a hablar valen en general para toda España. Y ahora sí que sí, vamos a empezar, pero antes te suscribes, activas la campanita, me dejas un grande me gusta y me dejas un comentario abajo si te gustan este tipo de vídeos. Ahora sí, vamos con el primer mejor momento para pescar spinning. Ahora sí, vamos con un momento, uno de los mejores momentos, un clásico de los mejores momentos para pescar a spinning. Y seguro que te lo estás imaginando. Y es, aprovecha los cambios de luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los cambios de luz? Los cambios de luz es uno de los momentos más maravillosos, más mágicos y mejores para pescar a spinning. Y esto sí que vale para cualquier parte del mundo. Y prácticamente para todos los pescados. Los cambios de luces son nada más y nada menos que cuando sale y cuando se mete el sol. Esos momentos amarillos, brillantes, anaranjados, rosados, que al mismo tiempo se juntan con el azul del mar, es una maravilla. Y además, como digo, es uno de los mejores momentos de pesca, o quizás el mejor, no lo sabremos, hasta el final del día. Hay que aprovechar siempre tanto los amaneceres como los atardeceres. En esos momentos, los pescados, los peces tienen muchísima actividad. Y además, por esos momentos de baja luz o luz diferente, es más fácil engañarlos por la vista. Las lubinas ven, al contrario de lo que la mayoría piensa, que las lubinas no ven, al menos la gente que conozco piensa que no ve demasiado, o la gente que me ve piensa que las lubinas no ven demasiado. Y las lubinas ven. Las lubinas ven, los colores influyen muchísimo. En esos momentos de amaneceres, atardeceres, y sobre todo colores rosas, azulitos, anaranjados, algo así, me funcionaron muy bien. Uno de los mejores señuelos que me ha funcionado en esas condiciones ha sido la Max Rap de 15 y 17 centímetros, pero la color FHB, la que es rosa, blanca y azul por arriba. Ese señuelo me ha funcionado terriblemente bien. Claro, en las zonas que yo pesco. Si tú pescas en la ría, debajo del puente de la Isla de Aros y le metes uno de 17 centímetros, no sé si yo lo pondría, porque no vas a coger demasiado. Pero sí que te puede funcionar ese color en el rapala pequeño. Pues lo dicho, aprovecha siempre los atardeceres y amaneceres. Y además, de ser uno de los mejores momentos de pesca, es uno de los momentos más bonitos que tenemos del día para disfrutar tanto de la pesca como del ambiente, como de... También hay veces que las lubinas, al menos a mí, me ha pasado, si a ti también, me lo dejas en los comentarios, que vamos ahí informándonos entre todos. Hay muchísimas veces, muchas temporadas, imaginaros, este mes, por ejemplo, comen muchísimo mejor en el amanecer que en el atardecer, y hay temporadas que comen muchísimo mejor en el atardecer que en el amanecer. Son momentos muy buenos, pero hay veces que uno es mejor que otro y el otro es mejor que el uno. Como siempre digo, hay condiciones para cada postura. Si te coincide el atardecer, pero no la hora de la marea, ni los vientos buenos para ese sitio ni demás, evidentemente es mucho más difícil pescar. Ahora, si te coincide un buen momento de la postura que quieres ir, atardecer, un buen viento, ta 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 ta, vete a pescar porque es un buen momento. Vamos a hablar después de esto, de las posturas, de las mejores horas para esas posturas y demás. Aquí tenemos
un señuelo, un sandil slug de Saballier, rosita y azul, lo que acabamos de hablar. Atardeceres, amaneceres, colores que funcionan muy bien, naranja también, pero ahora vamos con el segundo mejor momento que a mí me ha funcionado para pescar lubinas a spin. Lubinas y a veces abadejos y demás, pero sobre todo lubinas. Pues con el vinilo Saballier Slug rosita vamos a hablar de la luna. Vamos a hablar ahora de la luna. Uno de los mejores momentos para pescar también es la luna, y esto influye muchísimo la luna en la pesca, sobre todo cuando es luna nueva y luna llena. Para mí son las mejores lunas para pescar, con mucha diferencia de las demás. La luna nueva y la luna llena hacen que tenga en los peces una actividad brutal, brutal. O sea, me parece increíble. No siempre es exacto, a veces vas con la peor luna, cualquiera de las demás, que no me gusta ninguna, y haces la pescata del siglo. Sí, no hay nada exacto en la pesca, no hay un libro escrito, y vamos, nunca lo habrá, porque esto es tan difícil todo, que si escribes un libro en los últimos 10 años de pesca, hay muchísimas cosas que van a coincidir, van a ser siempre un patrón, pero después siempre hay muchas que se salen de ese patrón. Y la luna nueva y la luna llena van a estar siempre en el patrón de que son muy buenas lunas para pescar. Muy buenas. Imaginaos, tenemos luna nueva y podemos ir al atardecer o amanecer. Ya tenemos dos condiciones, dos mejores momentos para pescar. La luna nueva y un atardecer. ¡Paf! Terrorífico. Con este rosita, y con este azul, y con un naranja, un rojo, y igual. Hay mucha gente que también me tiene dicho, y yo lo pensaba al principio cuando empezaba a pescar, pensaba bastante, que con la luna nueva, con la luna llena, perdón, los peces no picaban. Los peces no picaban, y digo yo, será, sobre todo cuando se veían. Y digo yo, ostras, pero ¿será porque la luz de la luna, no sé, le genera algún tipo de estrés a las lubinas y demás y no pican? Bueno, pues con el paso de los años, lo siento, pero y aún hoy en día hay mucha gente que cree que la luna nueva, cuando se ve, es mala para pescar. Yo tengo demostrado, mi patrón me dice que la mayoría de las veces son muy pescadoras. La luna nueva, la luna llena sobre todo, son muy pescadoras. Me da igual que se vea, me da igual que no se vea, me da igual. Pero la luna nueva y la luna llena pescan muy, muy bien. Muy, muy bien. Y creo que de las dos, me quedo con las dos. Con las dos y con el atardecer o amanecer. Por cierto, hablando de la luna, hay muchas páginas web donde podemos mirar estas predicciones. También lo vamos a ver aquí en este vídeo. Así que me dejas un like ahora mismo. Ya. Ya está. Me dejas un like. Te suscribes si no lo estás. Porque vamos a hablar de tablas de mareas en breves. Ahora, ya. Pero antes, lo que estaba diciendo. Los momentos en el que se empieza a ver la luna y se empieza a bajar la luna por el horizonte suelen ser a veces también muy buenos momentos para pescar lubinas. Me tiene pasado que de estar muchas horas pescando y justo en el momento que se empieza a ver la luna en el horizonte, un amanecer, ¡paf! Es cuando me empiezan a picar y de repente dejar de picar. Esto no lo tengo tan comprobado como el atardecer, pero sí que me tiene pasado. Y de hecho, en estas condiciones que vamos a ver en la tabla de mareas, en las páginas estas que os voy a estar enseñando ahora, hay una imagen que te pone la salida de la luna y siempre coincide que suele haber actividad de peces. Este es un Saballier también, un sling, y este es otro muy buen color para pescar en el atardecer y amaneceres. Esas naranjitas que hablamos al principio del vídeo, es muy bueno también. A ver si me enfoca la cámara, que no quiere. Ahí está. Naranjita y verde. Lima, verde limón, verde fosforito por arriba, amarillo fosforito quizás por arriba, también es un buen señal.
Pero es que además este señuelo es muy bueno para pescar por la noche. Sí, para pescar por la noche. Porque este es otro de los buenos momentos de pesca. También la mayoría de la gente seguro que lo conoce. Pero pesca por la noche. Pescar por la noche te da muchas más opciones de pescar. ¿Por qué? Porque al final las lubinas ven bien, pero por la noche, al no haber luz, la vista le pasa como a los humanos, tampoco ven mucho. Entonces, ¿cómo cazan? Por la línea sensorial. ¿Y entonces por qué los colores importan? Porque cuanto más llamativos sean como estos, quizás los vean más, y solo quizás. No me voy a meter follones de este estilo. Bueno, lo único que te digo es que pesca por la noche. Creo que es mucho más fácil pescar lubinas por la noche, creo que es más fácil engañarlas, porque al final, pues eso, cazan por la línea sensorial más que por la vista, que es algo que estáis viendo ahora mismo, que fijaos, esa línea que tiene la lubina todo a lo largo de su cuerpo, es la línea sensorial. Esto sirve para sentir las vibraciones debajo del agua y descubrir a sus posibles presas. Imaginaos que va de repente la lubina, siente el señuelo con esa línea sensorial y se acerca y ve algo blanco, como esto. Imaginaos que es transparente, quizás no lo vea tanto. Y esa línea sensorial, cuando le dice que se aproxime, si lo ve, igual lo atrapa, pero si no lo ve, igual no. Y solo, igual. Repito que no me quiero meter en politiqueos de este estilo. Si vais a pescar por la noche y os fijáis en las pozas, en las charcas de agua, los peces actúan totalmente diferente por el día que por la noche. Os animo a comprobarlo. Y volver a este vídeo y dejarme un comentario a ver si os ha parecido cierto o no. Y os vais y vais a saber que sí. Todos los peces y todos los cangrejos y todos los animales que veis en el agua, en las charcas, por cualquier sitio, mirar por el día y en la misma charca, id por la noche y mirar en el mismo día si puede ser. Claro, es un poquito difícil, pero comprobarlo, porque vais a ver que siempre, y esto sí que es siempre, actúan diferente los peces por el día que por la noche. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir que por la noche los peces están como mucho más aletargados, están como si fueran medios zombies, medios muertos, llámale como quieras, pero están totalmente, no se mueven para nada tanto como por el día. Por el día, cuando vas, si te ven ya, se vuelven locos, se te ven a lo lejos y se vuelven locos andando por el agua, porque te ven a leguas de distancia. Pero por la noche cambia totalmente. Tú vas a pescar por la noche y eso, fíjate en las charcas, porque lo que vas a ver es que los peces están mucho más quietos, más parados, se mueven muchísimo más lentos, y dirás tú ahora, pero si se mueven mucho más lentos, ¿por qué es mejor pescar de noche? Pues muy fácil, porque tú lo que ves por las charcas, el 99% de los peces que ves en las charcas son comida de lubinas, y la lubina es la reina. La lubina es la madre, la diosa, la todopoderosa. Y es la más lista. Y la lubina lo sabe. La lubina sabe que por la noche los peces andan mucho más tranquilos, mucho más apaciguados. Y ellas salen más a comer. Y están mucho más tranquilas porque no suele haber nadie, al menos no suele haber tanta persona ni barcos por la noche como por el día. Y ese es el momento para aprovechar e ir nosotros a cazarla. Y esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, no había puntos, pero el siguiente punto. Si actúan los peces que comen las lubinas por el día distinto a por la noche, también nosotros deberemos de cambiar nuestra forma de pescar de día que de noche. No es lo mismo ir a pescar de día que ir a pescar de noche. Tú, si vas a pescar de día, yo lo que intento es siempre mover señuelos, cambiar movimientos, punto de puntera, abajo, arriba, cambio. Y sin embargo, por la noche, como digo, la cosa cambia. La cosa cambia porque
Bueno, al pescar de noche lo que tenemos que buscar es recogidas lentas y lo más lineales posibles. Si no te pican, si echas 3 horas y no te picaron, lógicamente intenta cambiar. Pero la mayoría de las veces el patrón de pescar por la noche siempre se repite. Y es que la mayoría de las picadas suelen ser por la noche, ya os digo, recogidas lo más lentas posibles, que notéis que trabaja, pero lo más lento posible y sin mucho movimiento, muy lento, muy lentito, muy lentito. Siempre es como mejores resultados tengo pescando de noche, y muy grandes, sobre todo por la noche lo que entran son lubinas más grandes, creo que se nota en el tamaño, creo, no estoy del todo seguro, pero sí que lo estoy. Por la noche suelen ser los peces más grandes, suele entrar la lubina grande y ahí estamos nosotros al acecho. ¡Hey, chavales! Mirad qué cambio de imagen. Bueno, he tenido aquí un problema con la cámara. Vamos a seguir con la cámara del ordenador. Ya veis que es una pasada la cámara del ordenador. ¡Buah! Hasta me hace más entradas, cosa que no entiendo. Pero vamos a seguir con esta cámara, aunque se vea peor. Y vamos a seguir con otro punto, con el cuarto mejor momento para pescar a spinning. Vamos a mirar ahora las tablas de mareas. Al principio, cuando yo empezaba a pescar, lubinaba muchísimo. Ahora ya hace mucho que no las miro, porque al final el patrón este que hablamos, después de tantos años, se te queda en la cabeza. Pero si llevas 2, 3, 4 años pescando, bueno, mírala, no vas a perder nada, todo lo contrario. Vas a, entre mirar las tablas, entre tu experiencia, entre tus horas de pesca, vas a encontrar tu patrón perfecto de pesca. Nos vamos a ir a una página web que se llama tabladamareas.com. Bueno, en esta tabla de mareas ya veis que tenéis a Coruña, Pontevedra, Huelva, Cádiz, dependiendo de donde estés, simplemente es hacer clic en donde tú estés. En mi caso, aquí, a Coruña. De todas formas, debieron actualizar la página porque antes no te salía esto, pero mucho más cómodo. Mira, dentro de A Coruña te sale todos estos sitios, que es donde tú vives. Entonces, en mi caso, Ribeira. Y aquí vamos a mirar estas cositas. Fijaos. Esto es la presión atmosférica. No nos interesa para nada. Bueno, un poquito sí, pero lo hablaremos en otro vídeo más adelante. Esto es, bueno, pues la predicción del tiempo, sin más. Yo lo que miro es, para el tamaño de ola, vientos y demás, lo que miro es Windfinder. Vamos a abrir otra página aquí y vamos a mirar Windfinder, ya que estamos. Se llama Windfinder. Estos enlaces os los voy a estar dejando en la descripción del vídeo y en el primer comentario que pone fijado, por si queréis después echarle un ojo. Bueno, esto es Windfinder, lo vamos a dejar para después y os explico un poquito. Pero ahora vamos con este, porque mirad, el estado del tiempo no le vamos a hacer caso porque lo vamos a ver en Windfinder. Vamos a ver aquí, estos son los ultravioleta, los rayos ultravioleta, tampoco nos interesa, a no ser que sea verano y te tengas que echar cremita para ir a la playa. Entonces sí, no nos interesa para pescar tampoco, nos vamos a seguir bajando. Temperatura del agua, ¡ojo! Empieza a interesarnos la cosa. La temperatura del agua es bastante importante, sobre todo si quieres pescar en verano con paseantes. Para pescar con paseantes en verano, lo fundamental es que el agua esté caliente, lógicamente. Cuanto más caliente esté el agua, las lubinas más alteradillas están. Pero imagínate que un día te sale 30 grados el agua, que aquí en Galicia ya es inviable, pero imaginaos, y dices, voy a pescar. No es así tampoco. La temperatura del agua afecta, pero no es lo más importante ni de lejos. Vamos a seguir bajando. Oleaje. Esto es importante, pero esto también lo vamos a ver ahora en Windfinder. Esto simplemente es la altura del agua, de dónde viene el viento y el periodo de ola. 3 cosas súper, súper importantes, pero súper importantes que vamos a ver ahora en Windfinder. Esto es a la hora que sale el sol, a la hora que se... Bueno,
Espera, a la hora que sale y a la hora que no nos interesa de momento, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Pleamares y bajamares. Aquí te pone pleamar y bajamar. Es un poquito follón al principio, quizás, si nunca estuviste aquí, pero bueno, te acostumbras fácilmente. Pero lo bueno de esta página empieza ahora. A partir de ahora es cuando esta página es lo que más vas a mirar. Al final vas a entrar a esta página y te vas a ir para abajo ya a mirar esto. Ya os digo, yo antes, hace años, la miraba, pero ahora quizás de vez en cuando, pero no la suelo mirar mucho por lo que os dije antes. Al final es un patrón que va con los años ya te lo sabes de memoria. Lo dicho, aquí nos aparece un cuadradito con unas olas y unas cositas por aquí, con estas cositas, fijaos. Bueno, esto en teoría te pone que de 2 a 4 de la mañana es un momento de actividad para los peces, igual que de 8 a 10, igual que de 2 a 4 de la tarde, igual que a las 10 de la noche, más o menos. Esto es la teoría, ya os digo. Si os coincide un atardecer con una buena luna, a esta hora, que quieres ir a pescar a esta hora. Bueno, pues vamos juntando ahí cositas que podemos hacer un buen día de pesca. Vamos a seguir bajando un poquito más porque aquí viene otra de las cosas también importantillas. Fijaos, hoy es día 9. Bueno, lo estoy grabando el día 9. Dependiendo de cuándo lo veas, te va a valer siempre. Si lo ves dentro de 70 años o 7, o da igual. Si lo ves dentro del tiempo que sea, te va a servir igual. Simplemente es mirar el día en el que estás. 9 de marzo. Pues mirad, aquí te pone que hay un coeficiente alto de marea de 89, la marea baja 1,4. Repito, esto es Ribeira, tienes que mirar en tu zona. Y tenemos dos peces de actividad de 3 máximo. Cuidado con esto, no os emocionará tampoco porque después llegáis al sitio, veis que está a tope de peces, que parece un día espectacular por lo que pone aquí, y llegáis y no lo es. Esto pasa muchísimo. Esto pasa muchísimo. Pero bueno, ya os digo, esto es un, digamos, está bien para mirarlo al principio, si estás empezando a pescar sobre todo, o si llevas poco tiempo pescando, está bien para orientarte un poquito al principio. Pero después vas a ver que hay muchas más cosas que esto. Esto, por cierto, aquí ya te pone también la luna, por si queréis echarle un ojo. Pues lo he dicho, coeficientes de marea, ¿qué son? Pues cuando son las mareas vivas y las mareas muertas. Esto suele coincidir, las mareas vivas, que son los mejores momentos para pescar, suele coincidir con las mareas, con las lunas nuevas y con las lunas llenas. Entonces, veréis que la mayoría de las veces, o prácticamente siempre, el 95% de las veces, la mayoría, o sea, los días que más peces tengan, va a ser los días de luna nueva y luna llena. Y aquí abajo también veis los periodos del sol y de la luna. Como dije, fijaos, aquí hay tres pececitos. Aquí de 8 y media a 9 y media, que es cuando la luna se mete, pues también hay dos peces de actividad, de 2 a 4, no sé por qué, supongo que será por la marea, no me acuerdo. Con la marea alta suele también haber picos de actividad, de bastante actividad, aunque esto. Y después, cuando sale la luna, también tenemos dos picos de actividad. Ya os digo, no os obsesionar con esto tampoco. Esto es un poquito orientativo, pero que te va a fallar muchísimo, te va a fallar muchísimo. Vamos con Kingfinder y vamos a leer un poquito lo que nos pone aquí, a ver cómo se aumentaba esto ya no. Bueno, vamos con Wingfinder, aquí arriba, aquí, fijaos, aquí estoy, a la derecha, donde pone buscar, tienes que buscar tu ubicación. Yo voy a poner Corrubedo, le das a intro y aquí te sale, mirad, aquí, plaf, le damos un clic. Y aquí tenemos Wingfinder. Si hay algún exquisito, no sé cómo se pronuncia Wingfinder. No sé si es Wingfinder, Wingfinder o Wingfanta. No lo sé. Da igual. Esto es Wingfinder. Sinceramente, me gusta muchísimo más la aplicación móvil. Me parece muchísimo más entendible. O será que estoy más acostumbrado a verla desde hace años. Pero
lo voy a intentar explicar aquí un poquito. Tenemos algo súper importante. Empezamos de las cosas más importantes para la pesca, que es la dirección del viento. Mucha gente, muchísima gente, lo que busca son nortes. ¿Por qué nortes? Porque son los días donde hay mucho sol, digamos así, que hay mucho sol. Pero esto no lo voy a decir ahora, esto lo voy a decir en otro vídeo, o al final del vídeo, ya veremos. Vamos con la dirección del viento. Yo lo que intento es que siempre el viento me dé de espaldas, lógicamente. Si son vientos fuertes, o moderados, o un poquito fuertes, pues lógicamente no tiene mucho sentido que vayas a pescar a una zona donde el viento te da de cara. No tiene mucho sentido. Y para eso lo que hacemos es buscar vientos de espalda, para poder lanzar mejor y que no nos estorbe, ni nos moleste, ni nada. Si son vientos muy cortitos, podemos pescar perfectamente con los vientos de cara. Si tienes unos buenos señuelos y demás, pues puedes ir a pescar. Aquí, en Galicia, en la zona de Galicia, bueno, no sé si toda Galicia, yo diría que sí, no sé por la zona del norte o así, pero por la zona de las Rías Baixas y demás, aquí lo que nos da caña, mucha caña, y me refiero a mucha caña, a muy buenos días de pesca, es sobre todo el sur. Los vientos del sur y del oeste son muy pescadores, pero también los norte, pero si llevamos muchos días de norte, sinceramente a mí no me dio tan buen resultado. Yo prefiero el sur, me gusta mucho más el sur. Los días fuertes de temporal me gustan mucho. Dirección del viento, nubosidad, y dame un momento que, como digo, estoy acostumbrado a la aplicación del móvil. Temperatura, esto es la temperatura del ambiente, no del agua. Y mirad, esto es súper importante, dirección de las olas. Esta flechita significa que viene del oeste, norte, sur, este, oeste. Esto es súper, súper importante, porque dependiendo de donde te venga, imaginaos que vas y fijaos, mirad, aquí abajo, justo aquí, mirad, espera, mira, esto, o sea, esto, mirad, aquí está, esto es la altura de las olas. Estas tres cosas que veis aquí, son, bueno, estas tres cosas y la dirección del viento es lo más importante y lo que más tienes que mirar a la hora de ir a pescar. Para que hagas tu buen momento de pesca, lo tienes que hacer sí o sí. Lo primero de todo, antes de salir de casa, 2-3 días antes, tienes que mirar la dirección y la altura de las olas. Eso es lo más importante. Mirad, ahora mismo, a la 1 de la mañana, tenemos 3 metros con 8 del oeste y vientos del sur-suroeste. Mejor dicho, sí, sur-suroeste. A ver lo que nos pone aquí. Bueno, y intervalos. Y los intervalos son de 12 segundos. ¿Qué son 12 segundos? Lo hablaremos ahora. Pero antes, la altura de las olas. La altura de las olas son de 3,8 del oeste. Si fuera del norte, muy pocas veces viene del norte por mi zona, pero oeste y noroeste son las que más frecuentan. Pero para poneros un ejemplo, imaginaos que tenemos, imaginaos no, lo tenemos aquí, 3,8. La altura de las olas, 3,8 metros, dirección oeste. Estos 3,8 metros, si en vez del oeste fueran del norte, 3,8 metros, ¿son reales? No, no lo son. Porque son 3,8 metros del oeste y 12 segundos de periodo de ola. Esto significa que en vez de 3,8 serían unos 4,5 metros. ¿Por qué? Porque la dirección del oeste hace que el mar no choque con nada de costa en mi zona. Es decir, si viene del noroeste en mi zona, en Corrubedo, choca con el Fisterra, el mar. Entonces viene perdiendo fuerza desde allá y llega aquí con mucha menos fuerza. Pero en este caso viene del oeste, es decir, viene de justo de mar abierto y las olas vienen directamente hacia nuestra costa. Esto significa que no chocan, no rompen, no pierden fuerza con nada. La primera costa que tocan es aquí. Y eso hace que sea mucho más peligroso. No peligroso, simplemente es mirar esto, pero
hace que sea, en vez de 3,8, 4,5. Los 12 segundos son que en periodo entre ola y ola tenemos 12 segundos. Digamos que tarda más en venir la ola, pero cuando viene, viene muchísimo más cargada. Y esto sí que es más complicado, porque parece de repente que no tenemos nada de mar, y cuando te viene la serie, estás jodido, porque te viene con una fuerza, y además es 12 segundos del oeste, que te viene con todo. Lo dicho, imaginaos que son 3,8 segundos del norte, y en vez de 12, 5 segundos. Pues tenemos 3,8 segundos del norte, y al venir del norte, en mi zona, buscad un mapa y ya lo sabréis. Y ya os dais cuenta. Viene rompiendo ya por todo Fisterra, entonces entra un poquito más de lado. Entra mucho más de lado, de hecho. Entonces, cuando llega aquí, no tiene tanta fuerza. Aunque sigan siendo 3,8, cuando llega aquí, llega en 3,5. 3,5 o así. Y los 5 segundos hace que son olas mucho más seguidas y que tienen mucha menos fuerza. Porque al final, si tú coges esto, imaginaos desde aquí haces esto, le das, pero si le das desde aquí, le das mucho más fuerte. ¿Por qué? Tardas más en darle, pero tienes muchísimo más recorrido, muchísima más fuerza, y desde aquí llegas mucho antes, das más, pero con mucha menos fuerza. Creo que me explico. De todas formas, esto lo vamos a hablar en otro vídeo, el tema de las predicciones y demás, porque veo que hay gente que ni mira las predicciones, que me parece surrealista ir a pescar sin mirar las condiciones. Si vas un día de playeo o demás, a una playa de la ría o algo así, pues no importa, pero hay gente que, entre comillas, va mucho a pescar a esto y sigue sin mirar las condiciones. No lo entiendo. Bueno, si vamos aquí arriba, donde pone vista aérea, creo que es aquí, fijaos, aquí tenemos, para que os hagáis una idea, el norte, el sur, el este y el oeste, fijaos, y aquí te lo pone perfectamente. Mirad, esto que veis aquí son 3,8 metros del oeste, es decir, las olas entran de aquí para aquí. Yo estoy en este punto, aquí, entonces las olas entran directamente al faro de Corrubero. Aquí, pum, y te da con todo, y los vientos entran así. Imaginaos que el mar de fondo viene del norte, es decir, la fuerza del mar viene desde aquí hasta aquí. Eso significa que aquí, en esta playa, en la playa del Vilar, el mar va a tener muy poca fuerza, muy poca, pero sin embargo, aquí, en esta zona, que debe de ser Serans o algo por ahí, o sí, esto es, bueno, más o menos Espiñeirido, más o menos, el mar viene con mucha más fuerza, porque no está tan cubierto como esto. Creo que me explico. Me estoy acercando muchísimo al ordenador. Y los vientos, igual. Esto es un buen, o sea, es una buena imagen, por si queréis echarle un ojo. Fijaos, esto puedes ir aumentando, o sea, puedes ir moviendo por aquí y te va cambiando según las horas y los días y demás, la velocidad, de dónde te va entrando el viento y demás. Así. Bueno, creo que se entiende. De todas formas, lo dicho, haré un vídeo específico de cómo leer, interpretar las condiciones y mirándolo bien en un mapa o así. Porque veo que, ya os digo, la gente se arriesga demasiado. Bueno, si le damos aquí arriba donde pone a volver a los mapas, fijaos, aquí tenéis que buscar de en donde vosotros estéis, y fijaos, esto es una maravilla. Mirad, por si no sabéis exactamente dónde te va a entrar el viento, mirad, aquí te lo pone perfecto. No sé cómo se aumenta aquí, creo que aquí, así, pero en la aplicación Windfinder lo tenéis muchísimo más fácil. Y aquí sabéis de dónde os da el viento. Es decir, para la playa de Vilar, que es esta de aquí, donde está la manito, esto es la playa del Vilar, aquí ahora mismo te estaría dando de cara. De cara. Es decir, ahí no sería muy buen sitio de pesca con tanto aire. Sin embargo, pues quizás para aquí, que esta es ¿cómo se llama? El puente de la Ría de Arousa, zona de ría, aquí, por todo por esta zona, pues sí, te daría de espaldas y podrías pescar. Lo puedes mirar, si no sabes los vientos de memoria, le echas un ojo,
seguramente que hay mucha gente que no, que está empezando o lo que sea, y está muy bien que le eches un ojo. Vamos a volver para atrás. Aquí donde pone mareas, creo que es. Sí, mareas. Fijaos, también te pone la pleamar, la baja mar y demás. Todo lo que quieras saber. Webcams, ¿qué es esto? Pues no sé, la verdad, nunca he entrado. Pero bueno, si quieres saber webcams, hay una página que se llama Cámara Mar. Cámara Mar, no sé por qué está en Yahoo, suelo usar Google. Y aquí, pues como... Bueno, pues eso. Playa de Barraña, tienes playas que puedes mirar. Pones aquí la zona en la que estés y si tienes alguna cámara cerca de la playa, o sea, playa de tal, o pones las cámaras en Ribeira, o cámaras en Villagarcía, o cámaras en Valencia, y te va a poner todas las playas que hay. Si quieres mirar cómo está el mar en directo, pues lo miras. Bueno, vamos con otro mo mejor momento para pescar a spinning. Y este es lo que a la mayoría de la gente le más le va a costar. Y es, vete a pescar con viento, vete a pescar con temporal. Las lubinas con temporales andan, el mar está muchísimo más revuelto. Hay muchísimo más alimento por ahí desperdigado y las lubinas suelen salir a cazar porque saben que pueden llevarse algo a la boca. Días de lluvia, días de viento, días de niebla. Mucha gente cree que los días de niebla son malos para pescar. Si quieres hacer otro vídeo, coméntame abajo. Te suscribes y me dejas un like, porque lo haremos también de, en vez de 5 mejores momentos, 5 peores momentos para la pesca. Así que déjame muchos likes, porque si os gusta este vídeo haremos otro, pero con los 5 peores momentos para la pesca, y no es la niebla, o sí, no lo sé. Vete a pescar con días de lluvia y temporal, porque son días muy buenos para pescar lubinas. Son días muy buenos, suelen ser días muy buenos. Sobre todo para las lubinas grandes. Las lubinas siempre buscan esos momentos de presiones locas atmosféricas. Te dije que eran 5 mejores momentos, pero por quedarte hasta aquí, hasta el final del vídeo, de este tostón de vídeo, te voy a dar otro momento, otro de los mejores momentos para pescar lubinas a spinning, o pescar a spinning a secas, o en general. Vamos a... Ahí. Ahora estamos en el medio. Bueno. La pesca de lubina a spinning es algo que se mira más... Bueno, cuando empiezas lo miras ya en el momento, pero al final te das de cuenta de que es algo más a medio largo plazo. Con esto te quiero decir que uno de los mejores momentos para pescar a spinning es... Y dentro de este sexto mejor momento, te voy a meter tres puntos. Tres puntos. El primero, en el sofá de casa no los vas a coger. No vas a pescar en el sofá de casa. Si eres fan, si te gusta de verdad la pesca, si disfrutas, ¿qué te voy a contar? Vete a pescar. Hay muchos días que estás en dudas de voy, no voy, vete. Cuando lo dudas, vete siempre, siempre. No lo dudes, vete. La pesca es ir, insistir y lo conseguirás y conseguir. Ese es el punto número uno. Vete a pescar, no te quedes en el sofá de casa. El segundo punto, el segundo. Y quizás el más importante de todos, con este señuelito que tengo en la mano. Bueno, como dije por la mitad del vídeo, tuve un pequeño problema con la cámara. Estoy grabando con la cámara del ordenador y no graba un carallo.
Pero bueno, al siguiente. Bueno, pues eso, con este señorito en la mano, que es una Duo Taimino, por cierto, espectacular este color para playas, espectacular. A ver si preparo un vídeo también hablando de este señuelo. Y uno de los puntos, el segundo punto del sexto mejor momento, es muy fácil, menos es más, y muchas veces es así, menos es más. Lo que quiero decir es que es mejor que cojas 5 de los mejores sitios, de los que más te gustan para pescar, y los controles. Controla los mejores momentos para ese sitio, porque al final, si coges un sitio que te gusta y crees que es bueno, y vas, quizás eches 50 días y no cojas, pero una vez que le cojas el punto, vas a ir 50 días y vas a pescar 35 o 40 días, porque sabes cuándo mete pescado esa zona, cuándo los peces se acercan a esa zona a comer y cómo y qué y con qué pescar. Es fundamental. Esto es el ABC, es lo más importante de la pesca de spinning. Y es que es así, puedes pescar lubinas con un corcho, pero tienes que saber cuándo, cómo y con qué cogerlas en esa zona. Y esto, da igual que te diga que esto es el mejor señuelo del mundo, que quizás sea uno de los mejores del mundo, pero que es que da igual. Da igual al final, porque lo más importante es que tú vayas a esa zona, a esa piedra donde hay un cachito de arena, y vas y eches muchas horas de pesca, porque al final vas a descubrir el gran secreto de la pesca, que es controlar los sitios, controlar las posturas, cuándo ir a pescar a esas posturas. Y te aseguro que con muchísimos menos días de pesca vas a pescar muchísimo más. Y el tercer punto del sexto mejor momento es ni más ni menos que te suscribas al canal, que te suscribas al canal, porque estamos haciendo un curso de pesca, que estamos mostrando señuelos de AliExpress, que estamos empezando a hacer señuelos respondiendo comentarios de la gente, que estamos haciendo los primeros vídeos de mejores momentos de pesca spinning desde costa en el mar, y que te tienes que suscribir al canal. Activas la campanita, me dejas algún comentario y un grandísimo like. Por cierto, deciros que en febrero estuve de vacaciones, llevo un mes de vacaciones, por eso este mes no subí ningún vídeo, y que ya estamos de vuelta, no sé si afortunada o desgraciadamente. En mi caso, afortunada y desgraciada, las dos. Aunque bueno, me quedaría todo el año de vacaciones.